Bueno, y las cosas en la vida de Lindsay Lohan cambian de una manera radical. Hasta hace poco estaba enamoradísima del multimillonario ruso y se iba a casar. Ahora terminó el romance y ella habría encontrado un nuevo amor. Se trata nada menos que del dueño de un exclusivo restaurante de la isla de Mykonos en Grecia, que es el preciso lugar donde se filtró el video donde el exnovio ruso golpeaba a la actriz. Recientemente, Lindsay Lohan habló de su tormentosa relación con este multimillonario ruso. Vamos a ver qué dijo y en qué está la vida de esta polémica actriz. A rey muerto, rey puesto. Lindsay Lohan, de 30 años, habría encontrado un nuevo novio. Se trata de Denis Papagiorgiou, propietario del exclusivo restaurante Rakan de la isla de Mykonos, en Grecia. El mismo lugar donde en julio pasado se filtró un video donde su ex prometido, el multimillonario ruso Egor Tarabasov, maltrataba a la actriz. Lindsay ha publicado en Instagram varias fotos donde se muestra al empresario griego muy amable y caballeroso con la actriz, atravesando esa delgada línea llamada amistad. Atrás habría quedado su dolorosa ruptura con el multimillonario ruso, de quien habló esta semana en la televisión rusa. Me di cuenta que ya no tenía cómo cubrir los moretones, pero por amor a veces nos comportamos de forma extraña. Esto no significa que sea una persona mala, significa que necesita ayuda. Para la exclusiva, Lindsay Lohan habría cobrado al programa ruso Déjalos Hablar nada menos que $844,000. Además, exigió un avión privado de Londres a Moscú y una suite en el Royal Carlton Hotel. Pero, ¿cómo se rompió su compromiso matrimonial con el millonario ruso? Este video que se filtró en internet fue el detonante para la ruptura con Egor Tarabasov. Se observa cómo la estrella de Hollywood baja de una camioneta Jeep, recoge un celular y casi de inmediato su entonces novio de 23 años la sujeta violentamente y le arrebata el teléfono. Días antes, en el exclusivo departamento de Lindsay Lohan en Kingsbridge, en Londres, un vecino grabó a la actriz pidiendo a gritos auxilio. El video fue grabado a las 5 de la mañana del tercer sábado de julio y se escucha claramente cómo la actriz acusa al joven multimillonario de haberla ahorcado. Más tarde, Lindsay usó su cuenta de Instagram para acusar a su expareja de haberle sido infiel con prostitutas rusas. Hoy habló fuerte y claro de lo que ocurrió esa noche. Yo estaba en casa, durmiendo. Él llegó a la casa, estaba borracho y me estranguló. Salí corriendo a la terraza y empecé a gritar: "Él está tratando de matarme. Alguien, llame a la policía". Todo hacía suponer que Lindsay Lohan había encontrado en Egor Tarabasov el rumbo correcto para su vida. Atrás habían quedado las fiestas, el alcohol y las drogas. Pero tras descubrir su verdadera personalidad, decidió romper su compromiso con el multimillonario joven ruso. Hoy la estrella de Hollywood estaría tomando muy en serio su relación con Denis Papagiorgiou, un nuevo confidente que conoció el pasado 2 de julio, cuando celebraba su cumpleaños número 30 al lado de su ex prometido. Lindsay parece estar dispuesta a recuperar su espacio en Hollywood y acaba de firmar un millonario contrato para escribir un libro de autoayuda sobre las drogas. Me encanta escribir, por eso he quedado con un agente literario. Tengo muchas cosas que decir, con las que la gente puede sentirse muy identificada. Y si además puedo ayudar a alguien plasmándolo en papel, más motivos tengo para hacerlo. El libro será escrito a partir de los diarios que guardó desde niña. Una costumbre que prolonga hasta ahora y que resguarda secretos ocultos sobre sus escapadas nocturnas y las drogas. Hay dos maneras distintas en que puedo hacer el libro. Una sería un libro ilustrado sencillo, que es más seguro, creo yo, o escribir un libro de verdad.
La estrella norteamericana empezó su carrera a los 3 años en el modelaje infantil y haciendo comerciales de televisión. Hizo su debut en el cine en 1998 en Juego de Gemelas, de Disney. ¿Por qué están como pasmarotes? ¿Acaso no lo ves? ¿El qué? El gran parecido que tenemos. Lindsay ganó mayor fama entre el 2002 y 2006, cuando protagonizó películas como Golpe de Suerte y Chicas Pesadas. ¡Regina, escucha! ¡No! ¿Sabes lo que todos piensan de ti? Dicen que eres una maldita salvaje, que eres una versión barata de mí. Sí, así que no quieras hacerte la inocente y puedes tomar tu falsa disculpa y metértela por el pelo. Ha grabado 26 películas, muchas de ellas éxitos como Harvey a toda marcha y Scary Movie 5. Entre todas ha recaudado más de 500 millones de dólares en taquilla. Tras los éxitos empezaron los excesos. En 2007, Lindsay Lohan fue condenada 2 veces por conducir en estado de ebriedad. Recibió 36 meses de libertad condicional e ingresó 3 veces a un centro de rehabilitación de drogas. Just out of rehab for the second time, Lohan is still facing a DUI charge. She was arrested back in July after wrecking her car in Beverly Hills. Entre el 2010 y 2013, la actriz recibió cargos por robo, violación de su libertad condicional y retornó 3 veces más a rehabilitación por consumo de drogas y alcohol. I know that this is my last shot at doing what I love to do. It does take kind of getting to like a really scary place and you think you can handle everything, but really, no, you can't. And there's nothing left in having a drink for me. What's left in that feeling? Nothing. Sin lugar a dudas, Lindsay Lohan parece haber madurado y busca un camino correcto para su vida. Maybe like trying the other way for me, which is, you know, living with integrity and living in control of my own self. That's the life I want now. Eso sí, no está dispuesta a ser tolerante con ningún acto de violencia de sus novios, por más dinero que tenga.